De Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones, de San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal y los machos de Jalisco. Y por ahí va el verso de esa canción bellísima que nos habla de Cocula y nos habla de San Pedro, en donde nos encontramos este sábado maravilloso, un pueblo cerca de Guadalajara que todavía conserva el estilo, la tranquilidad y la calma, pues, del pueblo. Vengan ustedes a ver y a comprar sus artesanías. Todavía hay casas muy bellas que en un tiempo fueron lugares de descanso de las familias acaudaladas de Guadalajara y ahora son restaurantes y también son galerías y casas de artesanías. Visiten esta población tan bonita. Y bueno, recuerden que ya tenemos un correo electrónico, pueden escribirnos para ir a visitar sus pueblos. Vamos a ir a dar una vueltita a ver qué encontramos en este bello pueblo de San Pedro. ¿Y dónde es San Pedro Tlaquepaque? Mi nombre es Bernardo Carlos Casas, estoy aquí haciendo las funciones del cronista municipal. Pues felicidades, porque vive usted en un pueblo bellísimo. Ya nos hemos paseado por sus calles infinidad de veces, hemos comido con la güera ahí en el mercado, riquísimo. Y bueno, ¿quién no ha comprado un jarrito, un tecolotito, alguna una copita de vidrio o un caballito de vidrio para su tequilita? Alguna lamparita, tantas cosas bellas que hay en San Pedro Tlaquepaque. Háblanos, Bernardo, del mismo, de San Pedro Tlaquepaque, dijo Juan Ranchero. San Pedro Tlaquepaque, ¿cómo llama la atención hablar de San Pedro Tlaquepaque? Como quiera que sea, San Pedro Tlaquepaque tiene un atractivo muy especial ya desde su historia. Bueno, las casonas son por la misma razón que platicábamos hace un momento. Vienen aquí y hacen su casa personas de Guadalajara y aquí la tienen para veranear. Hoy son las tiendas que tú ves por Independencia generalmente. Y otras casas que están diseminadas por distintos lados, donde han vivido personajes muy célebres, como por ejemplo don Manuel Álvarez del Castillo, aquel gran diplomático, vivía por la calle de Zaragoza, 65. Bernardo, háblanos de los restaurantes, porque la debilidad del hombre, entre otras cosas, es el buen comer. Después de otras cosas es bueno comer, sí. O primero comer que ser cristiano. Tienes razón. Hay muchos restaurantes aquí y más que se están abriendo. La calle Independencia, seguramente podríamos mencionar los nombres. Sí, sí se puede. La Casa Fuerte, El Patio, sí. Acá más arribita está el restaurante Sin Nombre. Así se llama el restaurante. Sí, sí, sí. Nombre. Está El Pórtico, está para en la noche, cuando vengan por aquí a San Pedro, vengan a los Merequetengues. Ah, ricos. ¿Cómo son? Se llama el restaurante Los Merequetengues, pero es famoso porque sirven unos sopitos de este tamaño. Las pastillitas, mejoralitos, ¿o cómo les dicen? Aspirinas, o café aspirinas. Y también sirven las calderetas. ¿Cómo son las calderetas? Pozole en un jarro y con tostada adentro. Muy interesante. Y para los que andan, y también está esa famosa, como decíamos ahorita, que se llama la caldereta. Es muy buena para reanimar a todas aquellas personas que por alguna u otra razón se les pasaron las copetonas el día anterior y quieren reanimar un poquito su espíritu. Pero ¿vamos a comer o...? Al ratito, primero un aperitivo. Oye, Bernardo, entonces ahora vamos a concluir con este edificio maravilloso que es el Centro Cultural El Refugio y luego nos hablas de este libro. Rápidamente, el Centro Cultural El Refugio fue un hospital construido por don Fray Luis Argüello. Fray Luis Argüello viene y ve la necesidad de que haya un hospital aquí y lo empieza a edificar. Dos veces por año se tiene el ENART, que dura una semana en cada seis meses. ¿Qué quiere decir ENART? Parece que quiere decir Exposición Nacional de Artes. ¿O artesanías? Y vienen artesanos de toda la República, exponen su mercancía, viene una infinidad de compradores. Todos acuerdan comprar allí esta mercancía, pero también hay exposiciones de pintura, de escultura, hay de grabado, y artistas que están empezando, tienen la motivación de exponer en el refugio sus obras, viene la prensa y les hace una entrevista y ellos se sienten motivados.
Aquí en el museo, que es parte también del refugio, hay exposiciones muy seguido, de todas las artesanías que se producen aquí en la región, tanto en Tonalá como en Tlaquepaque. Háblanos de las salas permanentes que hay de estos artesanos maravillosos. Acabamos de ver unos caballos y algunas figuras bellísimas. Bueno, esas salas son temporales, más bien. Las salas permanentes son las que ya tiene el museo con todos los premios que han sido ganados por personas de distintos lados de la República en el Premio Nacional de la Cerámica, que este año llega a su evento número 26. Y en el 25 se andaba yendo de por aquí, donde que aquí nació, y hay mucha obra de tlaquepaquenses, pero no tanto como hay de Metepec, de Estado de México, como hay de Michoacán, como hay de Monterrey, como hay Morelos, ¿no? de Morelos también, y de Tonalá, pero de aquí de Tlaquepaque casi no hay obra, no obstante que el premio aquí nació y el galardón presidencial aquí se otorgó y los demás premios también. Entonces, hay salas temporales como estas que vimos ahorita, que ahora se ocupan por artesanos de la última generación, de los más grandes ya. Y a veces al revés, por las más jóvenes, dura 30, 40, 50 días. El tiempo no lo tengo preciso, pero por eso son temporales en estas salas. Una invitación al público para que venga aquí a estos lugares y estoy seguro que se va encantado por todo lo que Tlaquepaque puede ofrecer. Pues Bernardo, muchísimas gracias por estas palabras que ilustran a nuestros televidentes y a los productores y conductores y camarógrafos de Kiosco en Kiosco. Muchísimas gracias y ahora sí te aceptamos un aperitivo y luego algún taquito. Una Chabela, ¿no? Yo prefiero un caballito. Ay, Chabela, un caballito, perfecto. En el Valle. O bueno, un caballito y para que se me baje el caballito, una Chabela y luego ya nos vamos a comer. Perfecto, me parece bien. Entonces vayamos. Por favor, muchachos, nos hablan. Dice su nombre y su destino, por favor, señor. ¿Cómo no? José Reyes Bautista Maestro. Mi destino. Ay, mi destino es vivir la vida en toda su plenitud. Y promover la artesanía mexicana. Eso es aparte. Sí, mira, aquí nuestra misión principal de aquí del museo es dar buena atención a toda aquella persona que nos honre con su visita. A propósito, ¿cuál museo? ¿Dónde estamos ahorita? Bueno, estamos en el Museo Regional de la Cerámica, ubicado en la calle Independencia número 237 en Tlaquepaque, Jalisco. Aquí estamos en tu casa, en la casa de quien nos quiera visitar. Una casa bellísima. Y entonces tú promueves la artesanía regional, no solamente local, me decías, es regional. Regional. Pero nuestra misión primordial, lo primordial es dar atención a todo, repito, a toda aquella persona que nos honren con su visita. ¿En qué consiste esa atención? Bueno, les mostramos lo que tenemos aquí de artesanías y les damos toda la información que ellos necesitan o requieren. Porque bueno, aquí toda la realidad que tenemos es de barro y de cerámica. Y tu servidor y los empleados que nos apoyan aquí con su trabajo, somos de barro. Entonces conocemos el barro perfectamente. Sí, entonces toda la información relacionada al barro y la cerámica, pues creo que la sabemos. Y por eso podemos darle esa información a toda persona que, repito, que nos visita. Nos da mucho gusto porque nos visitan en grupos, vienen grupos tanto nacionales como extranjeros, y también vienen grupos de escuelas, de preescolar, bachillerato y de todos los niveles. Y cuando vienen en grupo es cuando les damos ese tipo de visitas de información, se llaman visitas guiadas. José, ¿por dónde empiezan las visitas guiadas? ¿En estas salas que tenemos aquí enfrente o por dónde? Las visitas guiadas se inician en la sala número uno, que tenemos barro bandera y barro canelo. Y así nos vamos. En la sala número dos tenemos. Enumerando las demás salas, ¿qué encontramos en cada una de las salas aproximadamente? Si se te olvida una, no hay problema. Muy bien. Iniciamos. Mira, en la primera sala tenemos barro bandera y barro canelo. ¿Qué diferencia hay entre el barro bandera y el barro canela o canelo? Sí, pero en el barro bandera, nombrado así por los propios artesanos, porque siempre originalmente fue pintado o decorado
con los tres colores que va la bandera. Siempre el fondo es rojo y los motivos eran en blanco y verde. Siempre se usan dos colores en los motivos. El barro canelo también tiende sus colores a ser un tanto canelosos, pues esos colores son también de barro, que el mismo artesano prepara del mismo barro, y tiende pues a tener ese color, y de ahí también viene el nombre de barro canelo. En la segunda sala tenemos barro petatillo. Mucha gente lo conoce barro petatillo, pero en realidad es barro engretado, ¿sí? Algunas personas también lo conocen como barro vidriado. Lo del petatillo, obviamente, que es por la trama que tiene la línea, el dibujo del pincelito muy fino, ¿verdad? Es como un petatito. Exactamente, el petatillo es el fondo que tiene como petate, pues, de ahí el nombre de petatillo. Ahora, ¿qué sala sigue o qué salas siguen? En la sala número 3 tenemos cerámica de alta temperatura. Esa cerámica también es hecha en Tonalá por el señor Jorge Wilmot y Ken Edwards, que son los que vinieron a revolucionar el arte de la cerámica. ¿A alta temperatura? Sí, sí, sí. Está quemada a 1200, 1300 grados, ¿por qué anda? Por eso alta temperatura. Y es lo que tenemos en la sala 3. En la sala número 4 tenemos artesanía netamente originaria de Tlaquepaque. Tenemos miniatura en monitos. ¿Que las elaboraba quién? Las elaboraban, bueno, los más conocidos y famosos, la familia Panduro, don Jesús Carranza y don Ángel Carranza. Siempre se han conocido a Tlaquepaque, al menos en Tonalá decíamos los moneros de Tlaquepaque. Ahí se les conoce, esto no es una ofensa, pues son moneros porque, bueno, fue su especialidad y qué bueno, porque hay unos monitos, la verdad, preciosos, bien hechos, bien elaborados. Dignos de un escultor. La verdad que sí, la verdad que sí. Y no nomás son monitos al azar, sino que son, ¿cómo te diré? Son representativos de algo. Por ejemplo, tenemos ahí una representación de la batalla de Puente de Calderón. Tenemos representaciones de bodas, de bautizos, de allá los años 40, 50. Entonces no son bonitos nomás al azar, sino que tienen mucho que ver. Retrataban el pueblo, personajes del pueblo y gentes importantes también de la comunidad, ¿verdad? Sí, por ahí tenemos, por ejemplo, que el cartero, que los vendedores de... que el médico, que los vendedores de mercados, que, repito, personajes y representativos de algo. Sí, y es lo que tenemos en esa sala número 4. Muy bien, José. Ya para despedirnos, háblanos de los horarios y los días que abre el museo. Mira, abrimos todos los días, de lunes a domingo, diario, día. Nada más cerramos el día 25 de diciembre y el día primero del año. Abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. Los domingos abrimos a las 10 y cerramos a las 3. José, muchas gracias. Y nos ofrecías un cafecito aquí atrás en la galería, pues vamos a tomarlo. Claro que sí, Cornelio. Su nombre y su destino, señor, por favor. Mire, mi nombre es Zenón Martínez García. García porque en el otro periódico... me pusieron Ochoa, Martínez Ochoa, y yo soy Martínez García. Mi domicilio aquí en 16 de septiembre 406, tiene su pobre casa. Mi teléfono es el 3635-5474. Para la persona que desee algún nacimiento o otra figura, estamos a sus órdenes. ¿Hasta un retrato les hace? Pues yo creo que sí también, ¿por qué no? Pero mi mera fuerte son los nacimientos, sí. Tengo esos nacimientos, ese es un nacimiento, ¿cómo le pusimos a ese nacimiento? Infantil. Mire, luego pensó en el nacimiento femenino, ¿verdad? Ay, pues, ¿quién no se va a acordar? Tenemos el huichol, allá tenemos el nacimiento azteca, el chamula. Y por ahí está un nacimiento charro, pero está sin decorar. Allí tenemos el campesino, pero ya está empacado. Por eso le dije al que me habló ayer,
Dije, pues si vienen, para esperarlos, para que no empacar, porque los voy a mandar a México. Al... ¿Algún museo, museo de culturas populares? ¿Cómo se llama? ¿Y dónde vamos a mandarlo? Ah, sí, de Fomento Cultural Banamex. Muy bien, don Zenón, ¿cómo se le llama a un artesano que hace lo que usted aquí en esta mesa tan bonita? Mire, para mí, yo creo que, bueno, es una suposición mía. Sí. El artesano es el que hace cosas de arte. El alfarero es el que está en las alfarerías, cuidando o mandando allí. Y el escultor es el que hace retratos. Eso es lo que yo llamo así. Porque todos nos ponemos que alfarero y alfarero, y pues, ¿quién será el alfarero? ¿Y qué barro utiliza usted? Veo que es un barro negro. Es un barro negro. Bueno, se ve negro porque está húmedo. Pero este es el barro. Este es el barro que ocupamos, lo compramos ya pulverizado. Porque anteriormente... En aquellos años, yo estaba chico, todos los que trabajaban hacían una especie así de empedrado y con un mazo de madera de mezquite, a golpes, lo molían. Entonces era mucho trabajo. Después, ya con una piedra, tendían el barro y ya están amasándolo, moliéndolo. Ya demolido, lo ciernen. Y ya de ser nido, entonces ya se bate con agua, como la harina. Y ya de allí sale para trabajar. Pero es de dos barros. Un barro es negro, que es el barro chicloso. Y el otro es barro blanco, ese es suelto, pegajoso. No es pegajoso, es suelto. Don Zenón, me estaba hablando usted, perdón, de cómo se prepara el barro. Uh-huh. Lo mezcla nada más con agua, sí. Y luego ya que está de un tono sabroso... ¿Lo empieza a aplicar, hace en moldes o lo aplica directamente por medio del pastillaje que le llaman? Mire, para hacer la moldura necesitamos hacer primero el machote que le llamamos. Ya de ahí sale el molde, hacemos el molde y ya empezamos a hacer. Pero como le digo, esto es a pulso, todo esto. Y que de lo demás, si es de molde, que no tiene la misma posición, le damos la figura. Le vamos dando la figura para el movimiento del cuerpo, de los pies, de las manos. Sí. Platíquenos qué distinciones le han hecho y también qué países ha conocido gracias a su profesión. Mire, yo países nada más a España. Para una expo que se hizo el día 5 de noviembre de 2001. Y esa expo, como le digo, allí fue la reina Sofía. El día 5... iba a ser la inauguración. El día 6, mucha gente de alta categoría y llega la reina con muchos guardias. Entonces, como nosotros estábamos al entrar con mis figuras y quiso retratarse con nosotros, que para tener un recuerdo de aquí, de los jaliscienses, de los artesanos. Bueno, pues nosotros a usted también muchísimas gracias y felicidades por esta tarea, este oficio tan noble de escultor en pequeño. Pues sí, aquí nos la llevamos al pasito, ya en mi edad ya no avanzo. Pues, de todas maneras, les puede mandar un saludo a las Tapatías. Ah, claro que sí, nada más a las Tapatías. Pues también a las de Tecolotlán, dígales un versito de despedida, a ver, un versito de amor. Yo me enamoré de una melindrosa. No era muy bonita, pero muy graciosa. Tenía las narices chuecas, la frente aplastada y un ojo apagado. Una pata manca, una mano chueca y otro redengado. Decía el archiduque del muladar, borracho, perdido, sin poder hablar. Más de cuatro perros la barba le hacían, le lambían la cara y se la relambían. Dame tu carita, pedazo de cielo, dame tu carita, y era la del perro. Muchachas, ¿qué les pareció mi tío Zenón? Ah, chulada. Gracias, tío. Pues de nada, sobrino. Señor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Elío? Aquí, mira, en este bar tan bonito que se llama El Bar de Beto.
Y bueno, estamos platicando con Bello. Tu nombre completo y tu profesión, por favor. Bueno, la profesión ni debería de preguntártela, pero de todos modos, por respeto al televidente, tu nombre y tu profesión. Sí, bueno, J. Félix Navarro Torres. Perdón, corriste mucho. J. Félix Navarro Torres. Muy bien. Cantinero. Y feliz. Todavía. Bello, háblanos de la vida del Parián. Este bar tan sabroso con fotografías de Miroslava, de Tintán, de Manolini Chilinski, de Jorge Negrete, en Ay Jalisco, No Te Rajes, que por cierto se filmó aquí muy cerca, me dicen, ¿verdad? El Moctezuma, era un restaurante de lujo en el tiempo del 40. La película se filmó en el 43, Jorge Negrete. Y es la vida del Remington, eso no sabía yo. ¿Es el famoso Remington? Se filmó aquí en Progreso en 93. Muy bien, Bello, háblanos de cómo es la vida en el Parián. En estos días, por favor. Pues a través del tiempo, ya ven, el Parián aquí va a cumplir 125 años el 22 de julio. El tiempo de agua se inauguró. Sí, cuando los prominentes que venían a veranear de Guadalajara aquí, a Tlaquepaque, era de junio a octubre. Todos pensaron que era bueno hacer un buen lugar como negocio. Y planearon entre 14 empresarios hacer un centro comercial que le pusieron Parián, que es una palabra filipina que significa donde la gente viene a parar. Es un... ¿Viene a qué, perdón? ¿Donde la gente viene a qué? A un mercado, a Parián, a parar, a compraventa. En un principio aquí eran 24 locales. ¿Y en la actualidad cuántos son? Los mismos, son 17 cantinas. Entre cantinas y restaurantes. Sí, sigue. En 1923 empezaron las cantinas, eran 5. Y de ahí para la fecha se han incrementado. En un principio eran desde tiendas, alfarerías, mercerías, farmacias, boticas. Era también de cuestión de funerarias, lecherías, carbonerías, ¿verdad? El kiosco siempre ha estado en el centro del jardín que tenemos aquí. En un principio era un kiosco muy especial, tipo francés, que en un tiempo, siendo gobernador, el señor González Gallo lo cambió a su tierra de él. Ya después, en el 57, se edificó el que está ahorita. Y existían el kiosco y 4 fuentes de agua en cada salida. En ese kiosco se presentan grupos de música folclórica, mariachis, cada domingo, ¿cuándo se presentan? En tiempos de vacaciones o temporada grande es diario, y entre semana cuando no lo es viernes, sábado y domingo. Siempre ha servido el kiosco o el centro de Tlaquepaque como centro cultural y de reuniones muy grandes. Estuvo la quinta reunión de las repúblicas en el 82, la primera iberoamericana. Aquí estuvo Mene, los reyes de España, hubo gente. ¿Aquí en el Parián? Aquí en el Parián, sí. Un acontecimiento pues muy especial para todos desde aquí. Claro. Bello, ahora háblanos de una carrera de meseros que es muy famosa aquí en San Pedro Tlaquepaque. ¿Cuándo empezó y en qué consiste esa carrera de meseros? Sí, aquí es muy tradicional las fiestas patronales de junio. Más o menos con el 24 al 27 se programa la carrera de meseros, muy tradicional. Data más o menos del 57, 58 a la fecha, con buenos corredores que han salido aquí a otros niveles. La destreza del mesero en cuanto a su agilidad y de llevar el servicio en las mesas consiste en llevar la charola, una toallita blanca, 4 vasos, al centro una botella, y los 4 vasos servidos, ya sea de cerveza, según la patrocine la cervecería o alguna fábrica de vinos. Consiste en dar unos 2 recorridos como de 200 metros, 2 vueltas, por categorías, desde novatos, veteranos y ya profesionales. Cada quien tiene su categoría y al término de la carrera, cada grupo llega con su servicio. Hay jueces que ven a cada quien como llega con un servicio de mojada la cerveza. Y no importa que lleguen en tercer o cuarto lugar, lo depende de la destreza y que lleven limpia su servicio. Ahora, la cerveza ya va servida en los vasos y el trago de la botella también ya va servido o va a ser, ¿cómo? Sí, va servido más o menos a tres cuartos, como es normal. Entonces la destreza va del
dependiente del comedor, va a la charola, los vasos van a 3/4, al centro de la botella, y van trotando y corriendo según la destreza. Termina su recorrido, el juez lo revisa y depende de cómo lleguen de manchados de su servilleta, es el lugar que le corresponde. Muy bien. Pues Bello, muchísimas gracias por habernos recibido, por haber platicado con nosotros, gracias por tus atenciones, la pasamos muy a gusto, un cacahuatito, un refresquito, un aperitivo, un digestivo. Y bueno, pues ojalá que nuestros amigos televidentes pasen a saludarte y tomen lo que ellos gusten, ¿verdad? Aquí no es obligatorio tomar etílicos, pueden tomar un refresquito, agüita mineral o lo que gusten. Pues muchísimas gracias y suerte. Vamos, Cornelio, muchas gracias a ti y a la directora de Kiosco en Kiosco. Y al Guarro y a Chuy y a Juanjo. Chuy, al ingeniero Bernardo Carlos Casas, por sus atenciones. Y a su casa y a todo el público en general, los esperamos aquí. Cuando se gusten venir, aquí estamos a sus órdenes. Y próximos a celebrar el 125 aniversario del Pariam para que nos ayuden a... ¿Cuántos años? 125 al 22 de julio próximo. De julio próximo. Aquí nos vemos, en tiempo de aguas. Vamos a celebrar con todo lo que se merece esto. Nos tocó vivir este momento y hay que echarlo a andar. Muy bien, pues muchas gracias. Aurelio, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado. Visiten San Pedro Tlaquepaque, tan cerca de Guadalajara, y en cuyas casonas, que en un tiempo fueron lugares de recreo para los señores adinerados de Guadalajara, pues ahora son restaurantes donde ustedes pueden degustar platillos deliciosos al lado de una fuente con su tequilita por un lado, y a veces hay grupos musicales. Las artesanías son bastante accesibles, de primerísima calidad, y bueno, pues este pueblo merece ser visitado, tanto por tapatíos como personas de otras ciudades o pueblos que nos estén viendo en estos momentos. Recuerden que tenemos correo electrónico para que se comuniquen con nosotros y poder visitar sus pueblos. Muy bien, pues gracias por ver su programa favorito, y bueno, si el equipalito está así, ¿cómo será el caballito que me acaban de invitar aquí al lado? No dejen de procurar su programa predilecto de Kiosco en Kiosco.